Quien sí ha cumplido con su trabajo y ha hecho lo que tenía que hacer es el colega Germán Sasso, miembro directivo del diario digital La Brújula 24.com. Tuvo acceso directo a Juan Ignacio Zuriz en la tarde de ayer y tuvo un mano a mano en el cual se aclararon algunos puntos de acuerdo a lo que el diario digital refleja en una extensa nota. Sin embargo, para el doctor Cantaro, los dichos de Zuriz en esa nota no van a influir en la decisión del juez, que ya está pronto a decidir si eleva la causa a juicio. Suele ocurrir a veces que en el mano a mano con un periodista uno se manifieste de un modo diferente o en términos diferentes a los que ha hecho en su declaración. En cualquier caso, no hay, digamos, que alguien diga fuera del ámbito de su declaración judicial alguna cosa, en ningún caso puede ni comprometerlo ni favorecerlo, digamos, es una cuestión, siempre es una mirada que uno tiene respecto de algunos indicios sobre los que se manejan en la causa. Ya era sorprendente que luego del pedido que sus defensores hicieron en el sentido de escuchar las conversaciones telefónicas grabadas y no conformarse con las actas de grabaciones que teníamos en la causa, luego de eso escucharan muy pocos minutos y declararse sin hacer. Zuriz no hace ninguna referencia, como bien decías, no hace ninguna referencia al contenido de la imputación de esas conversaciones, ¿no? Solo se refirió a que la causa se la había armado el oficial Shell que lo había investigado y nada más, ninguna consideración. Insisto, esto no puede de ninguna forma ni beneficiar ni perjudicar. A lo que se refieren los legisladores, es en realidad algo que Asuntos Internos de la Policía ya está trabajando y es como la responsabilidad, digamos, administrativa de los policías. Inclusive podría ser aún más extensa que la responsabilidad judicial o particularmente penal, porque digamos, Asuntos Internos requiere menos para intervenir y tomar una decisión que la justicia para condenar. Y ya nosotros desde hace una semana que sabemos que Asuntos Internos estaba trabajando y intuíamos, sí, que iba a suspender a los funcionarios. Veo que pese a muchas dificultades técnicas, logísticas, humanas, se trabajó muy bien el juzgado con un control de legalidad y de constitucionalidad estricto y me parece que está en un punto en el que con muy poco más, si la Cámara Federal confirmase los procesamientos de los imputados han sido apelados, yo creo que en un breve plazo nosotros estaríamos en condiciones de hacer el juicio oral y público, que es, digamos, nuestra finalidad.